Ángel Aguilar sorprende y rompe el silencio y cuenta su verdad sobre su relación con Cristian Nodal, asegurando: "Estábamos juntos antes de que nadie lo supiera y a nadie se le rompió el corazón". Pero antes te invito a activar la campanita de notificaciones para que te enteres pronto de las notas del momento y darle like al video si te gustó e interesó la nota. La cantante de música regional mexicana Ángela Aguilar rompió el silencio por primera vez sobre el inicio de su romance con Cristian Nodal y aclaró si Kazuya estaba al tanto de su relación antes de que fuera del conocimiento público. Desde que se dio a conocer la relación entre Ángela y Cristian, la pareja ha sido objeto de numerosas críticas en redes sociales, donde muchos usuarios aseguran que no fueron honestos con la cantante Kazu. El pasado 10 de junio del 2024, en una entrevista con la revista Hola, Nodal y Aguilar confirmaron su noviazgo, revelando que su relación no era algo reciente. Previamente, el 23 de mayo del 2024, Kazu y el cantante de Botella tras Botella anunciaron oficialmente su ruptura a través de dos mensajes donde confirmaron que habían terminado en buenos términos. La última ocasión en la que Cristian compartió una foto con Kazu fue el pasado 6 de abril, dos meses antes de que él y Ángela hicieran pública su relación. La rápida confirmación de su noviazgo, sumada a las fotos que ya circulaban de ellos juntos desde semanas antes, desencadenó una ola de comentarios y críticas. Ante esto, Ángela decidió hablar sobre el tema y su relación y cómo es que se dio. En una entrevista para Mireya Villarreal para la cadena ABC News, la cantante explicó que la gente no tiene idea de la verdadera historia entre ella y Cristian Nodal, asegurando: "Y la verdad que en este punto de mi vida no siento que le tengo que explicar nada a nadie. Están convirtiendo en villanos a las personas y a los que están haciendo quedar mal. Creo que ni conocen 5% de la historia. Pero está bien, porque eso es lo que se vende", respondió Ángela cuando se le preguntó sobre su relación con Cristian Nodal, su ahora esposo. Aunque no mencionó a Kazu directamente, Ángela afirmó que su relación con Cristian comenzó de manera correcta, ya que todos los involucrados sabían lo que estaba ocurriendo antes de que se hiciera público. Además aseguró: "A nadie le rompieron el corazón y tenemos la conciencia tranquila. Lo único que puedo decir es que todos los involucrados están juntos y unidos, todos estamos en la misma página". Más adelante en la entrevista, Mireya Villarreal le preguntó de manera directa sobre Kazu, a lo que Ángela respondió: "Meses antes que ustedes supieran, nosotros ya estábamos bien". "Y cuando dices nosotros, ¿a quién te refieres?", insistió la reportera. La hija de Pepe reiteró que todos los involucrados estaban bien porque ya sabían lo que estaba ocurriendo, pero decidieron hacerlo público debido a que ambos son figuras conocidas. Y dijo: "Nosotros lo compartimos porque somos figuras públicas. Desafortunadamente hay que hacerlo, porque no solamente es tu relación, es la relación de todo el mundo. Y eso es lo que te puedo decir sobre el tema. Yo respeto a mi esposo y soy súper respetuosa con todo lo relacionado a él". Así, Ángela Aguilar deja en claro que su historia de amor empezó de una manera muy distinta a la que conoce el público, pero no es de su interés hacerlos partícipes de cómo fue su boda.